Hola, Sirena. Ay, hijo. Ay, hija. Vienen cansados, papá. No, ¿cómo crees? Nosotros cuando nos cansamos, hija. Bueno, ¿qué tal? Agarrar sandillita, no venimos porque está pero el calor. Pero cansada no. No es nada, Sirena, nada de nada. Y la de que vienen cansados, para que no. Para que no. Nadie, ella piensa. De COVID. Hola, mi amor. Buenas tardes. Nosotros sabemos que usted nos pone tanto de todo el tiempo comida. Entonces. Sobraron mucho. Sí, sobraba, pero fue poquito, va. Pero como se le queremos mucho, nosotros pensamos en usted y le trajimos pan. Ah, gracias, gracias. Para que me queden los 500 amigos en los demás. Pero ay, la Gladys no puede comer pamba. No, pero allí, aquí. Ya el lunes iba a poder comer, pero. Mira, hay una bolsa de pan que estaba ahí, acabó lo de ella. No, ¿quién le hizo la parte? Ya llevó la Yancy para ti. ¿Qué los hizo? Ah. Ella queda bien buena la parte. Ella queda buena. Ya lo probamos. De que ella amablemente. Cuando ustedes andaban en México, ¿no se acuerdan que él cocinando que pusimos acá donde eso? De ese fue el que ella amablemente regala. ¿Quién? La Daisy. ¿De qué? Pero que el budín está muy pachito, ya ha hecho de una media charola y ya ha hecho más alto. Como que son pedacitos de carne, se ve eso. Pero ahí mejor, porque así que vaya bien. ¿Y qué es eso? Abunda más. ¿Qué carne? Carne quizá. No, es que lo que le echan. Qué raro, a ver qué. Pasa. Son raras. Plátano es. Como quisiera probarla. Tiene que ir a probarlo, pues. No, es pudín. Guineo, mami. No puede probar. Que sí se puede, hombre. Sí puede, ya se puede. ¿Más pequeño? ¿Más pequeño? No es más pequeño porque no sé qué es lo que le voy a sacar. Póngalo allí. Dame ese pedacito. De sabor está rico. Todo. Pasable. Vaya, y hay café si quieres. Gracias, Gladys. Está rico. Camaroncito lindo. Vaya, dale, pues. Gracias, ojo. Vaya, voy a agarrar más sandía. Bravo. Por favor, abren. Me gusta porque no es agua que la sandía. O el agua. La que sobró la meto la fecha. Ah, sí. Ábrame. Con permiso. ¿Y cuál está helada? Y ninguna. No, así como que. ¿Congelada? Ajá. No, congelada. Esa no está congelada. Es que mucho le metieron encima. Esa está congelada de camarón. ¿Es así? Sí. Pero es que son las culitas nomás. Yo la quiero congelada, es que me gusta andarla mordiendo. Por eso, aquella. Agárrame esa, por favor. Aquí me la agarre, me la pone aquí. Es que esa no es la congelada. Por eso, pero es la más chula. La grande le gusta. Ajá, es que mucho. Anda a decir de tabo, porque muchos, como está el perro ya. Gracias, muy amable. Chiquito, pedazo. Así le dicen a ella. Chiquito, pedazo. Ajá, sí. Bien, sí. No, qué relaja. Dije yo ya. Ya, pues. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¡Gladys! ¡Sirenita! ¿Qué es esa bruta, pa? ¿Para dónde pasó? ¿Para otro lado? ¡Hermosa! Ahora sí, ¿verdad? Vaya, Sirena, ¿quién nos explica aquí? Ella es Cristina, es una amiga de que la mamá de ella, se conocieron desde chiquita con mi mamá y se quisieron como hermana. Desde ese tiempo. O sea, que es su prima. Ajá, yo la tomo como familia mía y ellos, yo antes cuando estaba muchacha solo le pasaba con ella, visitándolos y todo, me iba a estar hace una semana, días con ellos allá también. Entonces, nosotros lo tomamos como una familia, ¿verdad? Ellas vinieron a visitar a nosotros de casualidad, vinieron y me dije yo, de que si podía, si habían casos de que necesitaran sillas de ruedas, entonces ella me dijo que iba a buscar, porque ella, ¿en qué trabaja tú? Fuerza Naval. Ah. 26 años. ¿Cuánto? 26 años. Ah, 26 ya. Okay. ¿Pero qué función? ¿Patrullando o no? Administrativo. Administrativo. Ah, okay. Ajá,
también. Interceptando drogas y todo eso. Ahí lo de la tire. Pero estas cuestiones no, no quiero hablar porque ya es tuya personal. Le dije a mi jefe que me diera permiso, no parte de ellas, no hay muchas cuestiones. Entonces, cosas del trabajo ya uno tiene que dar declaración. Sí, sí. Vaya, entonces. Faltan los señores que. Vaya, Sirena. Sí, entonces le dije yo que si que buscaran personas que necesitaran sillas de ruedas. Y ahí están las cuatro personas. Yo no sé. Pues yo le doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Que ha habido ella que me prestó y me ayudó a montarme. Y el que me cuida es mi nieto, es el único Dios y él. Y la buena gente, pues que me ayudan, ¿verdad? Y pues yo necesito la silla de ruedas. Hay un problemita de que él dice que tiene la foto del Duy y lo perdí. No es que el Duy no se necesita aquí. Aquí no necesita Duy, no, nada de eso. Aquí es gracias no es a los suscriptores. No es cosa de alcaldía ni nada, sino que son los suscriptores los que donan sillas. Aquí no, nosotros no somos como los políticos. ¿Cómo? Que pedimos Duy para regalarle algo. A cambio del voto. A cambio del voto, no. Acá no, aquí es una bondad. ¿Cómo quién? Como ellos. Ah, okay. Nosotros lo que decimos lo cumplimos. Ay, ¿es? Anda llorando. Llorando, anda. Es que es la gripe que oh, la vaya. Y allá está ¿no? Vaya. Entonces, ¿cuál es su nombre? Ana Margarita Álvarez. Ana Margarita Álvarez. ¿Y su silla ya no sirve? Yo digo que ya no. No, porque ya para no. Poner usted, los pies ya. No, ya no. ¿Y usted todavía da paso o ya no? No, no, tengo 52 puntadas. Ah. Tengo platino. Platina. Uh-huh. Y de ahí quedó ya sin movilidad en la pierna. Es que yo ya no fui al hospital por COVID. Ajá. Terapia. Ajá. ¿Hace cuánto tuvo el accidente? Como cuánto, como un año. Ah, ok. En el mismo tiempo, la cuarentena, ¿va? Sí. Ok. Ya no quise ir. Entonces ya quedó prácticamente que no puede caminar, ¿verdad? Así digo yo que no. Vaya, pero todo primero Dios, usted tal vez. Un milagro, ¿verdad? Así es. Esperanza no la pide. Así es. ¿Su nombre dijo? Ana Margarita. Ana Margarita. Vale, entonces cambio de silla definitivamente, ¿verdad? ¿Y usted, su nombre? Wilfredo Mercado Hernández. ¿Wilfredo? Mercado Hernández. ¿Usted qué sería? ¿Silla o muletas? Sí, porque como, es que yo meramente, a mí me dan ganas de caminar, pero como no puedo, tengo casi ya 3 años de no poder caminar. ¿3 años? Sí. Pero con la muleta se apoya y todo. Sí, me apoyo, pero ratito porque no aguanto los pies. ¿Y qué problema tuvo usted? Ha sido úrico el mío. Ah. ¿Tu futuro? Sí. Sí. ¿Se conforma? Pues sí, ya tengo la enfermedad, ¿qué voy a hacer? Pues sí. Vaya, entonces Wilfredo, ¿verdad? Y él sería usted también. Ah, ok. Sí, entonces, a mí me duele en las rodillas todo esto, de aquí para acá. Yo patojeo para andar, por eso es que antes de ella. Ok. Entonces, yo cuando voy a la iglesia, ahí voy, despacito, despacito. Y a ella la dejo enterrada, ella solita, porque ella vive conmigo en mi casa. Uh-huh. Mi esposo hace 4 años murió, que de ¿cuántos años tiene ella? 59. ¿Ella sí no camina? No, ella no. ¿Desde qué edad no camina eso? ¿Desde los 4 años? 4 años ya. ¿A 4 años que no camina? Desde los 4 años. ¿O hace 4 años? 4 años. ¿Hace 4 años? Ajá. Ok. Ajá, ella tiene como el mal de Parkinson quizás, ¿verdad? Ajá, sí. Vaya, entonces la silla sería para ella, ¿verdad? Para su hija. Sí, para que. Ok. Y acá también sería cambio de silla. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Cuál es su nombre? Luis Ángel Catalán Rodríguez. Luis Ángel Catalán Rodríguez. ¿Usted por diabetes perdió la extremidad?
cortaron el pie, ya quedé así inválido para el resto de mi vida que voy a vivir. Y así es que la niña Tina, como somos amigos de hace unos años, ella me fue a decir un día que tenía una buena propósito para darme una ayuda. Sí. Y entonces yo les agradezco a todos y todas por la ayuda que voy a recibir de parte de ustedes y gracias a Diosito que nos da vida todavía. Así es. Como esta silla, usted la puede ver nueva, ¿no? Pero esta silla tiene un gran defecto. Yo no la veo nueva, pero... Es a mí que me afecta, mire, porque yo no puedo salir. Porque como ya hay transporte de mototaxi, sí, en el cuarto, pero la mototaxi no me lleva porque ella no, no se puede doblar. Ah, ok. Ahí me deja. Sí. Paso 2-3 horas esperando hasta que hay un señor que me llevaba. Pero ahora toda esta semana él me dijo claro que ya no me va a llevar porque su moto se la repararon. Okay. Así es que ya no me llevo. Ya no salgo ahí, permanezco encerrado, ¿no? Calorón muy tremendo. Sí. Sí, así es. Lo que hago nomás es salirme a la calle a tomar brisa porque estaba muy caliente. Sí. Y entonces pues. Hola. Con ese para ahí. Y un bastón, pe. Un bastón. Venimos. ¿Cuál dijo que era su nombre? Luis. Luis. Ángel, vaya. Entonces. Buenas, mucho gusto. ¿Hace cuánto perdió la extremidad usted? Ya voy para 2 años. 2 años. Sí. Ok. Vaya, entonces, ustedes vienen desde Acajutla, ¿verdad? Sí, del puerto. ¿Y cómo hicieron para venir hasta acá? ¿Consiguieron un transporte? Mire, yo como usted sabe que no trabajo, no tengo dinero, ahí la hermana nos ayudó pagando un camioncito de transporte para traer. Uh-huh. Sí, entonces, así es como estamos aquí visitando una preciosidad de casa. Gracias, gracias. Una preciosidad personal. Pero como yo le dije a ella, sí, de que lo trajera, yo voy a pagar el transporte, no importa cuánto que... Vaya, yo sí tomé la bendiga. Sí, por... Ya le digo, como no trabajo ni nada, ¿verdad? Sí. Sí trabajaba los años que tengo, pero ahora ya... Ya perdí, como decir, la mitad de mi cuerpo, porque sin esto ya... Solo con silla de ruedas me muevo. Así es. Así es. Vaya, entonces son 5 sillas de ruedas, ¿verdad? 5. 4. 4. 1, 2, 3. Ah, 3, 4. Ah, pues sí, 4. Ajá. Pero es que 5 había dicho, ¿verdad? No, antes. 4 he dicho, ok. Vaya, entonces. No, es que antes parece que me había dicho que debían ser 5 personas, parece. Ajá, ella es bastón, ajá. Sí, sí, sí. Ah, todavía pensaba vos que eran 5, ¿verdad? Pero son 4. Vale, entonces, gracias a los suscriptores del canal Sabor 4K, tenemos una silla para usted, una para ella, un bastón para usted, una silla de rueda para usted y también para cambiar la silla de ruedas la señora Ana. Así es de que el agradecimiento es para esas personas de buen corazón que pues son para los que se prestan para ese tipo de obras sociales, ¿verdad? De mi parte, yo les agradezco mucho. Muchísimo por la obra, porque como le repito, ¿verdad? Ya no puedo trabajar, ya ando en 67 sí, años y ya no me dan trabajo en ninguna parte. Sí. Ya no. Así es. Solo de ahí donde la casita donde me han dado que vivo, me muevo a la calle. Sí. Pero sí, con la donación que ustedes me van a dar, gracias a ustedes y a Diosito que nos da vida todavía y nos libre de todo mal. Ahora si Dios quiere ya voy a ir al mercado. Sí, sí, ya se puede sí, mover por ahí. Sí, porque esa es la única manera como voy a viajar. Sí. Y donde yo vivo, fíjense, hicieron una
calle la arreglaron, ¿verdad? La repararon porque era un pedrero. No se imagina. Sí. Sí, ahora no, ya es una callecita que mandó a hacer el alcalde de ahí del pueblo. Sí, así que, pero más o menos. Muy sí. Bonita. Y a mí, para que saliera en esta silla, me le hicieron una ramplita para salir de la casita, así que era la calle. Sí. Y era qué bonita la dejaron. Pues eso es lo que vaya. Tenía no salir al mercado porque como yo salgo a pedir, ¿verdad? Sí. Pedir a la gente al mercado, la regada, para comer. Sí. El camión está como la Gladys. ¿Cómo? Que solo pedorrera para caminar y nunca avanza. No, no creo, no, es una porqueta, pero ya rato se ve que viene subiendo, nunca pasa. Así. ¿Ah? Pues sí, volqueta. No, es volqueta, pero... Así, volqueta, ¿eh? Y lo que falta para que dé vuelta y todo. Ajá. Chiquita y gran bulla, ¿qué hacen? Es como la Bessy. Enana, pero bullanga que la agarra. Es que es chiquita. Ajá. Vaya. Es que trae arena, quizás porque viene mojando. Vaya, entonces, como decía, la silla para cada uno de los cuatro personas que necesitan la silla, el bastón para la mamá de ella. Hola. Adiós. Vaya, y aparte de eso, hueva. 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 ¿Cuánto sobró de lo que vamos? Me dijo 280. 200 de 80 dividido entre cuatro personas, ¿cuánto toca, Sirena? No sé. 280. Ajá, 280 entre 4. 40. 280 entre 4. No. Ay, papá. 60. ¿Cuánto, Pi? Se te entra, cabal, vaya. Entonces le vamos a regalar $70 a cada uno de ellos por el esfuerzo que pusieron de venir desde allá, desde Acajutla hasta acá. Yo sé que la movilidad para cada uno de ustedes es bastante difícil, así que sí. Hicieron un gran esfuerzo para sí. Poder llegar hasta acá, ¿verdad? Julio no lo podía, no. Él ayudó, pues. ¡El abuelito! ¡Qué fuerte, mi hija! Él no podía caminar nada. Ajá. Y no traía silla ella. Ajá, entonces les vamos a regalar a ellas dos le toca 70 porque son familia. Sería 70 la señora, 70 el señor, 70 para ellas dos y 70 para él. Ya me entendió. Pero como yo solo hay de 60, vea cómo lo cambia. Ay, gracias, Yane, pero estoy a dieta, fíjese, le agradezco mucho, pero. No, no, es lo que él no está a dieta. Ah, pero siempre es pan, pero gracias, gracias. Lo vamos a probar, no me permito, me permito. No, es ahí. Rico, rico. Ella es la mamá de ella. Ah, ella es la mamá de ella. Ahí cambio, para que pueda cambiar. Y luego le da 10 a cada uno. Cabal, así mero. Ajá. Así es. Diosito me los bendiga por la ayuda y me los libre de todo más. Muchas gracias. Gracias. Y que tengan buen día, buenas tardes y todos los días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con permiso. ¿Usted desea agradecer por la ayuda? ¿Cómo? ¿Desea agradecer por la ayuda? Sí. Ya no, esto ya no. Pero para decirle que no, pero ni lo visitan. Sí. Yo les agradezco todo lo que me hizo. Gracias, gracias. Y a ella también. A la sirenita. No te preocupes. ¿Gusta agradecer por la ayuda? A las personas de buen corazón que hacen posible esto.
Le agradezco todo lo que han hecho ahorita con nosotros. Y así deseo que las demás gente sean. Yo le agradezco mucho lo que han hecho. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Y usted, niñana? Yo le doy gracias primeramente a Dios y a la niña Cristina y a todos ustedes y a la gente que está allá. Uh-huh. Que son los que hacen que posible buen esto. Exactamente. Para uno que necesita. Ok. Porque yo no puedo trabajar, miren mis manos. Ah, también las tiene pandita. La niña Lidia. Ajá, está pandita en las manos. Sí. ¿Y quién la cuida? ¿Usted? Ah, su nieto, dice. Es el único. Ajá. Primeramente sí. Dios y él. Sí. Solamente él. Ok. Yo tengo 3 años de no poder trabajar. Sí, 3 años. Sí. Bueno, esperamos que sea de bendición esta ayuda que han recibido el día de ahora. Para mí y todos. Sí. Para mí y todas las que han tenido aquí y para ustedes también, que Dios les cubra con manto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces aquí están las 4 sillas, hay que subirlas al transporte de ellos. ¿Les dio comida y todo, Sirena? Sí, yo les ofrecí, les di jugo, les di agua. Ok. Vaya, entonces les vamos a ayudar con las sillas y igual. Y igual vamos, ya que están aquí los demás hombres, para ayudarle a subir a ellos también al transporte. Gracias. Y ahí también está el bordón de ella. Bueno, entonces gracias por haber venido, gracias por el esfuerzo de estar aquí también. Bueno, feliz viaje, que les vaya muy bien. Gracias. Vaya, Sirena, entonces aquí ya Cajutla está ya también cubierto, ¿verdad? Sí, yo digo que sí, ya no sé si ellos nos traen. Sí. Vaya, entonces ya, Abby. Bien. Abby. Ay, Dios mío, la miona es esa, va. Aquella es la mona, aquella es la miona. Al final, como cuántas sillas van quedando, ya pocas. Cuando voy al baño estoy con usted. Como ¿cómo? Porque me ah, sí, no sé. Es que bien bonito. En la mañana, en la madrugada. Nada más quedando como cuántas sillas, como unas 20 ver, quizás. O hasta menos. Y se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 allá. 2, 4, 6, veo yo ahí. Javi. 2, 3, 4. Necesitamos su cuenta, por favor, para ver cuántas sillas, con cuántas sillas contamos. La de la Gladys vamos a dejar y la de Laura. Y la mía también. Ah, también. ¿Y la de pollo? Le vamos a volar las patas. ¿La de pollo? No, pollo ya no, ya pollo ya pasó la prueba. ¿Cuántas, según sus cuentas, van entregadas? Usted cree en Dios, amigo. Yo gran susto me llevé. De calor, sí, encontrar la calor. Y calor también, si del baño viene, va. Ajá. Y está socando ahí, imagínense. Haciendo fuerza. 68 normales. Con ese. No, por todas, 12 más 68, al final son 102 sillas que tendrían que estar. 80 cabal, 20 prácticamente, no viene. Son esas que están ahí, más que están en el camión. ¿Cuántas? 20. Vaya, vamos, cabal. Ahora sí, mire, si no había mandado las 3 que nos estaban estafando, no hubiera sido falta. Ajá, 17. Ajá, exactamente. Vaya, entonces. Sí, vamos a ayudar, hija. Vamos a ayudar. Hueva, ¿como cuántos casos? Bueno, de aquí de propios, de los que han buscado ustedes, ¿como cuántos faltan? Falta donde dice la Mora, que dice la Jenny. Falta Costa Brava, Metalillo. Metalillo fuimos, ¿verdad? Ah, aquí, ajá. Seibillo, permiso. Ah, falta el Zapote. En Costa Brava solo nos falta una silla de rueda y bastones, más que todo. En Costa Brava. Y creo que aquí en el Seibillo, como ya no hay andadera, quizás una silla. Ah, que andadera ya no hay. Ya no hay. Solo bastones. Entonces, pero sí faltan como 10 quizás. Y los otros 10 serían de los que tiene Chetty, ¿verdad? Ajá. Por ahí andaría, ¿va? Ok, bueno, entonces estamos bien. Bueno. ¿En Zapote lo como dos nada más, decía? Solo 2. ¿En Zapote? En Zapote
zapote, porque además eran andaderas y bastón. Ah, ¿y que no hay andaderas? Por eso. No, eso que el bastón del señor. Ajá. Anda, tiene la foto para ver más o menos cómo se mira y ver. Si no, pues sí, ya toca, y si no, pues bastón. Vamos a ver. Pero bien, entonces ya, misión cumplida por hoy.